Buenas tardes amigos, gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Eh, Jujuy tiene algunos números que son absolutamente brutales y que son números que no hacen otra cosa más que dejar al descubierto lo que es el fracaso de una dirigencia política absolutamente vestusta. Un fracaso que viene desde hace muchos años e incluye al día de hoy, sin lugar a dudas incluye al día de hoy. ¿Por qué estamos diciendo esto? 60% de pobres en Jujuy, nada más que de potenciar trabajo, el 23% de la población económicamente activa está con el potenciar trabajo. Cuando recorremos y hablamos con pequeños productores, estamos hablando de productores de 20 hectáreas, 15 hectáreas en la zona de los valles, y esto lo habrán escuchado permanentemente en Radio 2, inclusive fue plasmado en las páginas de Jujuy al momento, eh, ellos plantean algo, no hay quien trabaje, te necesitamos mano de obra. ¿Y por qué no hay mano de obra? Por este 23% de, pers de personas eh, económicamente activas que están bajo un plan. Y estamos hablando nada más que de potenciar trabajo, no estamos hablando de los planes de la provincia. Jujuy también tiene el triste récord de ser la provincia argentina con mayor cantidad de planes cada 100 habitantes. 22,9% si, si mi memoria no me falla. Y lo que evidentemente falta en Jujuy es trabajo. Perdón, lo que falta en Jujuy es empleo. Y hay dos condiciones para que pueda haber empleo. Primero tiene que haber un empleador, sin empleador no hay empleo. Y segundo, deben las personas debidamente capacitadas para estos empleos. Empleos que son cada vez más sofisticados, empleos que son cada vez más complejos, y una de esas características la podemos ver en la minería. Y cuando hablamos de minería y empezamos a repasar lo que pasa en otras provincias argentinas, y sobre todo cuando escuchamos que Morales se llena la boca de litio, salta a la luz un dato que es absolutamente claro y contundente, que las inversiones privadas se quedan en el río Las Pavas, no cruzan el límite y se quedan del otro lado. Miles de interrogantes sobre por qué. Y vamos a dar un dato objetivo. Litia Gamfer, es un gigante chino en materia de minería, acaba de desembolsar 960 millones de dólares en la provincia de Salta para adquirir un proyecto de 25.000 toneladas de este material, litio. ¿Dónde es esto? Pozuelo Pastos Grandes, provincia de Salta. Números. Y a esto le tenemos que agregar, y esto se ha reflejado también en los diarios, la cantidad de otros emprendimientos privados en la vecina provincia que van y ponen sus reales ahí. Y esto obviamente significa cada vez más fuentes de empleo, cada vez más personas empleadas trabajando. De esto es un poquito lo que vamos a charlar hoy, ¿no? Y hay otro elemento que no es menor, que es el famoso corredor bioceánico, porque nos va a acompañar Javier Bach Bilbao, que es de la Comisión Permanente Promotora del Paso de Jama. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. Javier, gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Andrés. ¿Alguna vez que charlamos en esta misma mesa hace un tiempo ya, yo le planteaba si habíamos perdido la capacidad de pensar los problemas que tenemos? Sí, usted siempre con preguntas que a uno lo dejan, teniendo que hacer el esfuerzo de, de dar una opinión a la altura de, del interrogante. ¿Estamos en condiciones de pensar realmente en, en los desafíos que tenemos? Yo pretendo pe pensar que sí, y por eso uno no se desanima y sigue haciendo el esfuerzo. Usted hace referencia a mi participación en la Comisión Permanente por la sí. Promoción del Paso de Jama, y genuinamente, se cumplieron 30 años el 6 de diciembre del año pasado. Y yo le preguntaría a cualquiera de los televidentes que nos acompañan en esta sobremesa, ¿cuántos recuerdan? el acto oficial, de qué magnitud fue, en el caso que lo haya habido, y quiénes participaron. Penosamente le diría que somos muy pocos, porque no ha terminado de tener, a mi juicio, y a algunos que seguimos enamorados de la idea de la integración entre el Océano Atlántico, el Océano Pacífico y los países que atraviesan estos corredores bioceánicos, decía que seguimos... Este, con la expectativa de poner en la agenda de nuestros líderes de todo tipo lo que significa la integración lo que puede significar el flujo turístico que estamos viendo ahora nuevamente desde el primero de mayo que se habilitó el turismo chile decidió finalmente dar lugar a los turistas para que vayan y vengan a su país con menos restricciones porque la pandemia está de alguna manera morigerando su impacto negativo en la humanidad y bueno, eh, usted me convoca hoy por un tema que está estrictamente vinculado al corredor bioceánico, que son los minerales. A ver, ¿yo puedo pensar en el litio sin el corredor bioceánico? Desde mi punto de vista, no. Debiéramos pensarlo con el corredor bioceánico, porque así lo han pensado los pioneros. Cuando usted ve que la provincia de Jujuy es la capital nacional de la minería, Día que se festeja del trabajador minero los 7 de mayo. Pero eso, y... quedó, en un, eso quedó en un papel, ¿eh? Porque si vamos a ver dónde está el desarrollo minero, San Juan, sin lugar a dudas. No cabe duda. Santa Cruz. Santa Cruz. Pero usted curiosamente tiene que ver los datos oficiales, seguimos ocupando el tercer lugar. Aunque reconozco lo que usted dice que se han ralentizado, por decirlo de alguna manera, las inversiones mineras en el territorio jujeño. Sí vale aclarar que las inversiones muy fuertes se hicieron en periodos anteriores. En esto quiero ser claro, del Jujuy, desde la provincia de Jujuy se empezó a exportar litio de las plantas habilitadas que había en la empresa Sales de Jujuy, en el Salar de Olaroz, hacia el Asia-Pacífico por el paso de Jama. Después con los años y, los, y cierto devenir, que no es motivo de esta conversación, Pasaron muchas de esas operaciones por los puertos centrales de ese centralismo eh, portuario, porteño, como usted le quiera llamar, y que tanto mal nos hace a quienes estamos en el interior de la República Argentina. Pero quiero insistir en, en estas referencias históricas, si se quiere porque Jujuy ha tenido un rol preponderante, inclusive en la organización de Estados Federales Mineros de la República Argentina. Sus gobernadores eh, en diversos momentos han, han presidido ese espacio. Entonces, eh, creo que no podemos divorciar lo que significa Jujuy en el concierto nacional de la explotación minera y el litio en particular, que es el motivo de alguna manera de esta conversación con usted y lo que está pasando con las provincias vecinas como salta usted bien señala las inversiones fuertes están llegando a salta pero no solo en el proyecto que usted menciona yo me traje un machete y le puedo agregar que se están construyendo en centenario ratones mariana y sal de oro a lo que usted todo agregó, esto es litio todo esto es litio y son inversiones que se están formalizando en la provincia de salta nuestra vecina nuestra vecina que viene de conquistar un hito para mí fabuloso, que es la habilitación de la ruta del paso de Sico al puerto de Antofagasta, habilitada por Chile la semana pasada, lo cual creo que es una gran noticia, porque va a permitir... Pero en el caso de Salta a mí me, sí. me, me, me parece, bueno. ¿no? y estoy hablando sin, sin demasiada eh, profundización en el problema, a mí me parece que en la provincia de Salta lo que hay es un sector privado muy fuerte muy muy fuerte que literalmente lleva los empujones al sector público pero me parece que la iniciativa parte del sector privado y le obliga al estado a acompañar no me atrevo a ser tan concluyente Andrés y le digo porque primero porque profesionalmente pertenezco a un área del Estado Nacional entonces eso me exime de involucrarme en una opinión tan eh, definitiva Sí, creo que hay que pensar en la asociación permanente entre Estado y capital privado. ¿Qué es lo que se ha hecho? En, la, en, en los proyectos medianamente exitosos, eso se ha hecho de alguna manera. Lo que no hay que resignar, y esto sí quiero ser también muy claro, son las facultades y potestades que los Estados, sean nacionales ah, no, claro, o provinciales e, y municipales, no deben delegar. Bueno, eso está fuera de discusión, pero a, a lo que voy es. ¿Por qué estos 960 millones de dólares no cruzan el puente Río de la Pava? ¿Qué está cortado el puente? ¿Me, me entiende? Sí, yo Malas me entiendo la pregunta, pero a mí plantea. me excede considerar las ecuaciones económicas de las empresas multinacionales que están en este negocio. ¿Son todas multinacionales? Sí, sí. En asociaciones, eh, hay participaciones del Estado, como lo que podemos tener en la provincia de Jujuy, con la empresa jujeña de energía y minería del Estado, Sociedad del Estado, que es GEMSE, con el 8,5% participando en las empresas que están explotando el litio. Eh, desconozco la situación particular de Salta, si tienen ese instrumento o Catamarca, pero sí me queda claro que las tres provincias han decidido formalizar la región minera del litio y eso me parece muy importante. ¿Hay posibilidades de que se salve una sola o se salvan las tres provincias juntas o ninguna? Usted sabe como yo, yo creo que nos salvamos entre todos o no se salva nadie. Genuinamente creo en el trabajo colectivo, en el trabajo en equipo y en armonizar y ascribir a políticas de Estado. Cuando hablábamos del corredor bioceánico mencionábamos que era una de las pocas políticas de Estado que uno podría reconocer en una, empresa como, en una provincia como Jujuy. Yo creo que el tema minero debe ser una política de Estado en, en toda la nación. Usted fíjese qué paradoja. Yo le hacía ahí una, una breve referencia a las leyes provinciales que tienen que ver con el litio y a algunos proyectos nacionales que también tienen que ver con el litio. Usted vea que la ley 5674 votada por la legislatura de la provincia de Jujuy ya por abril del 2011 decidió que el litio es un mineral, un recurso natural estratégico escaso y que debe propender al desarrollo de la comunidad de la provincia de Jujuy, al pueblo de Jujuy. Días después sale la ley 5675, también provincial, de la legislatura de la provincia de Jujuy y decide crear la, la empresa GEMSE, ¿eh? la sí. empresa jujeña de Energía, Minería y Sociedad del Estado. Sí, un, una semana diferente. Por eso. Días después, no, años después nos llegamos al septiembre del 2019 y la actual legislatura o la que tenía la composición en ese momento, vota la ley 6.138 decidiendo que el litio es un recurso natural estratégico que debe ser cuidado y que debe estar al servicio de la comunidad del pueblo de Jujuy. Son leyes que votan los representantes del pueblo. Sí. Ahora explíqueme qué es esto. ¿Qué le Porque, quiero explicar? Ver, se supone que todo mineral lo que genera es riqueza. Desde luego. ¿Sí? ¿Y qué significa esto que tiene que estar al servicio del pueblo? Desde el punto de vista mío en particular, y no quiero involucrar a nadie tiene que tributar lo que corresponde en todas y cada una de las instancias en las que hay una explotación minera. Están las regalías nacionales, Esto las Esto lo suponemos. Perdón. Esto lo suponemos, porque no está claro tampoco. Bueno, usted sabe que nosotros retomamos la conversación este año a partir de un artículo que hice allá por mayo, que tuvo la gentileza de publicarme un portal digital, el submarino de Jujuy, que eh, se refería a las montañas de litio. Y la necesidad de coordinación y transparencia, decíamos el 19 de mayo de este año. Y sí, creemos que es imprescindible la coordinación y la transparencia. Porque de hecho el, el negocio del litio a nivel mundial, del carbonato de litio grado batería o equivalente, es un negocio que no termina de constituirse como un commodity. Es decir, un commodity que usted tiene una referencia en bolsas internacionales, diaria de si sube o baja la cotización del producto. El litio todavía no llegó a esa categoría y de alguna manera eh, presenta aspectos opacos o viscosos. De ahí que sea imprescindible que organismos, como ha sucedido hace muy poco tiempo, la Administración Federal de Ingresos Públicos con la Dirección General de Aduanas, han fijado un valor de referencia para la exportación del litio un litio que habitualmente podía salir a un valor eh, subfacturado, como ha sucedido, y ya hay denuncias que se han hecho en Catamarca, que se han hecho en la misma provincia de Salta, desde los organismos nacionales. ¿Cuánto es esa diferencia entre el valor establecido y el subfacturado? Mire, lo que se está estudiando es eh, que en este momento se fijó como valor de referencia 53 mil dólares la tonelada. Y para los años anteriores nunca ha salido el litio en promedio por más de 7 mil dólares la tonelada. Es decir, que hay muchos años para estudiar hacia atrás. Y ayer hemos visto una noticia nacional donde el, el doctor eh, Guillermo Michel ha presentado eh, la denuncia justamente de la subvaloración de una empresa litiera, justamente en la provincia de Salta, este, por un por dos años de exportación de carbonato de litio, grado batería. Es decir, que se inicia una discusión donde se pueden ajustar los valores a lo, que a lo que salió esa mercadería, que en principio para el organismo fiscalizador se estaría ante una subfacturación en los valores. Ahí estamos en un serio problema de control, ¿no? Yo creo que se está intentando resolver este, que los controles sean más efectivos que los funcionarios funcionen y que de alguna manera el estado se demuestre con toda su capacidad e inteligencia que la tiene. ¿Qué es la en el mayo del 2022, hace poco ley provincial 6278, región minera del litio. La formalización de esa mesa del litio que hicieron los gobernadores de la provincia de Catamarca, Salta y Jujuy. Yo di digo que eso es lo que tiene que inspirarnos y algunos ya lo venimos pensando en un corredor regional minero. Pensando en los corredores bioceánicos nuevamente, si me lo permite, San Francisco en Catamarca, Sico en Salta y Jama en Jujuy. ¿Por qué? Porque usted tiene toda la línea de explotación minera y eso quizás se pueda ver en alguna de las placas donde están las provincias. Que este es un material o un elemento que se lo demanda básicamente del Asia-Pacífico. Usted vea que los grandes inversores son sí. Mitsubishi de Japón, Posco en algún momento de Corea, la Jinfen Jin de, bueno, de China. Posco, Posco está en Salta. Bueno, se han ido repartiendo por cada una de las provincias, van y vienen, van migrando, van acomodando, digamos, y organizándose en función de la rentabilidad de las empresas, lo cual está muy bien. Ahora. Decíamos que esta región minera que han suscrito las tres provincias tendría que inspirarnos para trabajar en un corredor regional minero que no solamente permita el, la externación del país, la exportación de los minerales del litio, sino mucho más. Jujuy es un gran productor, por ejemplo, para hablar de Jujuy, de plata, de zinc, de borato. Vea usted, le traje unos números, Andrés, donde usted va a poder ver que. La exportación de minerales de Jujuy solo del año 2021, y esta es una información que si al público le interesa está en una página oficial, que es la CIACAM, es el Sistema de Información Abierta a la Comunidad de Actividades Mineras Argentina Gobar. CIACAM con S, usted puede ver por año todos los datos oficiales que están cargados, es decir, que uno hace esta presentación con fuentes abiertas, como se dice habitualmente. Decía que si vemos los minerales que se exportan de Jujuy, pero convengamos que las tres provincias tienen características similares, estamos hablando para el año 2021 202 millones de exportación de concentrado mineral de plata. Para el litio, que es el recurso estrella, como ha dado en denominar un, uno de los científicos más importantes que tenemos en nuestra provincia, que es el doctor eh, ingeniero en química José Luis Acur que uh -huh. nos dio un curso la semana pasada a varios, junto con otro ingeniero, eh, Roberto Bernal, realmente formidable, esta gente de la Universidad Nacional de Jujuy, eh, eh, capacitándonos con relación a estos temas. Decía que el litio como recurso estrella el año pasado desde Jujuy salió por 106 millones de dólares, el zinc por 21 millones, el plomo por 15 millones, los boratos por 13 millones de dólares. Otras sales, cal y cobre por 850 mil pesos. Eh, o sea, hoy por hoy la plata. La plata está en el, en el primer lugar, eso claramente, este, pero sigue saliendo como concentrado de mineral. Y uno, cuando yo le hablaba del corredor regional minero, también puede pensar en un corredor, eh, no en un corredor, en un laboratorio regional minero. Porque usted también tiene que empezar a tener la potestad, que algunos años se lo venía estudiando Andrés esto. En, en periodos anteriores con un ministro de la producción este que hizo muchos esfuerzos y que hoy hoy no está me refiero a, a, para mí un gran ministro de producción que tuvo Jujuy que es Gabriel Romaroski coincido en aquel momento él hacía un esfuerzo denodado por vincularnos a las agencias nacionales a la Universidad Nacional de Jujuy y formalizar convenios que le permitieran varias cosas una por ejemplo un laboratorio regional minero para trabajar sobre las muestras de los concentrados de mineral, para trabajar sobre las muestras de carbonato de litio. Hoy, Ahí donde se, empieza... se hace todo ese trabajo. Desconozco si se hace. Desconozco yo si se hace. Pero es sumamente razonable que tenga un laboratorio en la región y que no empiecen las disputas absurdas, no lo quiero en mi provincia, lo quiero en... que esté, digamos, eso es lo importante. Razonable yo diría que está muy bien, creo que es urgente, impostergable y perentorio. Yo en lo personal creo eso, lo venimos sosteniendo hace mucho tiempo, con algunos colegas, compañeros y espacios en los que uno circula habitualmente. Y ojalá se pudieran reivindicar este tipo de proyectos como los que llevaba adelante Gabriel Romarowski, que se ha cumplido hace muy poco, un año de su partida una persona que valoro y quise mucho, este, donde se hablaba de estas cuestiones. Laboratorio Ahora, regional. Porque eh, estas cuestiones que son de fondo. Sí. Que son de fondo. Corredor bioceánico, esta famosa ruta minera o corredor minero, son temas que uno no los ve en la agenda. A ver, Mire, se reúnen los 10 gobernadores del Norte Grande y esto no se habla. Qué buen pie me está dando Andrés. El 23 de agosto entiendo que se reúnen acá los 10 gobernadores del norte grande y a veces a la gente le suena abstracto, pero estamos hablando de provincias diez de la República de Argentina. Argentina. Y estamos hablando de Misiones, de Corrientes, de Formosa, de Chaco, de Santiago del Estero, estamos hablando de La Rioja, de Tucumán, de Catamarca, de Salta, de Jujuy, espero no haberme olvidado de ninguna. Salta, desde luego. Y estas 10 provincias que se han dado una organización política y económica deberían tener en agenda estos temas, el corredor bioceánico, los laboratorios regionales. Este corredor regional minero sabe qué necesita hoy una decisión de vincular la ruta 51, allá donde usted conoce por San Antonio de los Cobres, con la ruta 52, pasando este, Catua, justamente por Catua unos 54 kilómetros de consolidado para que usted decida que los embarques de minerales de Catamarca, de Salta y de Jujuy dejen de ir por el puerto de Buenos Aires. Y pasen por Jama. Por Jama, por Sico o, o San, San Francisco. Francisco. En esto hemos, hemos este, podido pensarnos de esa manera. Yo me paro en Jama. ¿Cuántos kilómetros tengo hasta Antofagasta? No... No le quiero Macanier porque no fui nunca, pero no deben pasar 250 kilómetros. Al puerto de Buenos Aires tenemos 1.200. 2.000, 2000, 2000, 2000 de jamás, ¿no? Bueno, ahí usted tiene otro elemento. Se votó también este año la ley de compre jujeño y cada provincia tiene su ley de compre, digamos, y hasta la nación lo está queriendo hacer. Acá habría que interesar a las empresas de transporte que en algún momento tenían el transporte internacional de todas estas provincias. Y hoy todo eso se va a Buenos Aires como cabotaje, no transporte internacional. Cuando usted podría tomar la mercadería en las plantas, donde se está extrayendo el carbonato de litio, se lo consolida en términos del comercio exterior con todos los trámites adecuados, para eso se habilitan las plantas, y sencillamente hace los 200, 300 kilómetros a cualquiera de los puertos de Chile. Arrancando por el de Antofagasta, si quiere, por Mejillones, Tocopilla. ¿Quiere llegar a Iquique? Llega a Iquique. Se justifica. Tenemos escasez de combustible a nivel mundial. Tenemos que descongestionar el puerto de Buenos Aires. Se quejan permanentemente los porteños de tanto auto y tienen razón lo tanto camión. Lo bueno, ayudemos, y, nos lo mandemos, ayudemos ¿no? y que venga todo por acá. Ahora, ¿cómo neutralizamos los lobbies? Este, de los depósitos fiscales, de ciertos actores que en Buenos Aires. De algunos transportistas también, ¿eh? Posiblemente. Javier. Pero yo le quería redondear con una idea, porque creo que me quedó inconclusa cuando hablábamos de las referencias, lo hago muy rápido, sí. de las paradojas de las leyes provinciales. Y yo digo que paradoja tuvo que ver con algunas reacciones para mí inusitadas. De oposición al proyecto nacional de rec... de, por parte de unos 15 diputados nacionales de declarar al litio como recurso natural estratégico, no renovable. Nadie habla de nacionalización finito, porque no se puede. Es finito, además, el litio. Le agradezco que ha leído mis artículos. <laughs> gracias, Javier, por a haber usted, venido. A ustedes, genuinamente, ¿eh? muchas gracias. gracias. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante nos juntamos mañana a las 2 de la tarde para hacer. Otra sobremesa. Y ahora quédese que ya viene palpalao. hoy.